Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes ya. Bueno, hoy comienzo comentando algo muy personal, ¿verdad? Hoy cometí un error por ahí. Y me pongo a pensar, bueno, que Dios siempre juzgará de acuerdo a la intención del corazón. A veces cometemos errores sin pensarlo. A veces cometemos fallas y pues no sabemos ni por qué lo hicimos, tal vez por un arranque de pensamiento, tal vez por alguna situación personal o momentánea que está uno pasando y no razona uno las cosas. Así también tenemos que analizar las cosas que hacemos mal y tenemos que pedirle a Dios en este momento, pedirle a Dios que nos ayude a todos la humanidad, que podamos tratar de mejorar nuestra fe, nuestra confianza hacia Dios. Y hoy quiero mencionarte algo muy especial. Vamos a, si nos permites, a unirnos en oración a través del Santo Rosario con un misterio para pedir por cada uno de nosotros, por nuestros errores, te repito, por nuestros pecados, que tal vez alguno no sea, ojalá, a veces mortal, porque recuerda que para que sea pecado mortal tiene que haber materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Faltando uno de los tres elementos es un pecado venial, lo cual también es algo doloroso, es algo triste, faltar a Dios. Pero si lo que cometemos lo hicimos sin razonar a veces, pues bueno, aunque sigue siendo pecado, puede ser que no cumpla el que sea mortal. Y algo muy importante es que seremos juzgados por Dios. A Dios es al que le tenemos que dar cuenta de lo que hacemos y lo que no hacemos, y nos podemos engañar, he dicho algunas veces, nosotros mismos, podemos engañar al mundo, pero al final de cuentas el que sabe perfectamente cuál fue nuestra intención de las cosas que hacemos, de lo que no hacemos, es Dios. En este momento tan complicado del mundo, pues no resta sino agradecer a Dios las cosas que nos ha dado. Pedirle perdón, repito, por lo que hemos hecho mal. Cada uno sabe que ha hecho mal el día de hoy, durante su vida, en todo su proceso. Y decirle a Dios, sinceramente, cómo somos, qué somos. Porque Él responde, hermano. Él responde ya sea a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios propiamente, aunque en general en la palabra de Dios, a través también de los consejos de los demás, tratar de que cuando cometemos errores, pues que otra persona nos los diga de una forma que se conoce como corrección fraterna, que esto es, pues tratar de hacerlo, pues buscando que la otra persona corrija su error. Y qué importante es esta tarde que nos unamos en oración, las personas que nos estén viendo, ya sea ahora de manera diferida, porque no lo voy a compartir en grupos hasta después, ¿verdad? Para no atrasar el proceso. Y darles un testimonio muy importante de algo muy hermoso. Aquí detrás tengo la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y es algo muy hermoso, ¿por qué? Porque esta imagen la compramos con las madres de ahí de Calquiní, ¿verdad? Y lo bonito de esta imagen, bueno, de por sí es la Santísima Virgen María, pues es muy hermosa, ¿verdad? Les compartí este bulto de la Virgencita, no sé cómo se llama, ¿verdad? Este busto, esta imagen. Y hablando, pues, de una manera muy hermosa, lo compramos de una manera extraña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, cuando nació mi hija, pues, habíamos juntado un dinero precisamente para la hospitalización de mi esposa, para el nacimiento de mi hija. Y al final, como fue en un hospital, pues no se gastó tanto. Y nos decía la persona que nos atendía, no, pues esto es. Le digo, no hay nada más. No, porque no hubo necesidad de esto. No llegó, no hubo necesidad de, no hubo ¿cómo se llama? La persona que pone, bueno, faltaron algunas cosas ahí. De tal manera que no hubo necesidad de hacer más gastos. Y lo que nos llamó la atención fue que después nos quedamos con ese dinero, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y después fuimos a Calquiní, ¿verdad?, a visitar a las hermanas. Y nos dice una de las hermanas que, bueno, que había quedado esta imagen y que la había encargado una persona, pero que esa persona por fin dijo que no.
Y le dije cuánto, me dijo la cantidad, y aunque sea difícil de creer, pero era casi casi, no exacto, pero casi casi la misma cantidad que me había sobrado de lo que no gasté en el hospital. Esto quiere decir, o para nosotros, al menos para mí, me dio un signo muy claro, de que podíamos comprarla, tenerla aquí en la casa, como lo que representa, como nuestra Madre Celestial, que siempre nos ama, que siempre nos quiere. Y algo que después nos dijo la hermana es que la persona que lo hizo decía que era la primera que, ya ven que hacen un molde, entonces es la primera del molde que había salido de esta imagen. Y es una imagen muy hermosa, te la voy a compartir. Es una imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que me la quedo viendo fijo tanto tiempo y me doy cuenta del amor que tiene hacia nosotros. Tristemente, los hermanos separados dicen, ¿cómo una imagen, pero si no hay que idolatrar? No, no. Los católicos no adoramos la imagen. Los católicos lo que hacemos es que a través de esta imagen nos damos cuenta de la presencia de María como intercesora, como madre de Dios, como madre de nosotros, como madre que nos quiere, que nos ama y que nos protege, que nos cuida y que está al pendiente de nosotros, que no nos deja, que no permite que nosotros estemos así como aquellos que se encuentran sin rumbo. No. Hoy, este día, estando aquí la imagen de María Santísima que ya te he explicado cómo la adquirí, pues para mí es un consuelo venir acá dentro de la casa, rezar, platicar con ella, porque sé que me escucha, igual que Dios nos escucha, sobre todo en estos momentos donde se vuelve complicado poder asistir, pues para empezar, generalmente no hay misa, o poder asistir a un sagrario se vuelve complicado. Por eso, la imagen que tengas de María Santísima, un cuadro, una imagen de bulto, como dicen, desconozco exactamente el nombre, se me olvida, pero es de bulto, ¿no? O cualquier otra imagen de María Santísima, pues nos debe de servir para platicar con ella, para que ofrecerle nuestra oración por este mundo, por esta situación que estamos pasando todos, que como dicen algunos obispos, muchos obispos, ¿verdad? Se deben muchas de las causas a situaciones de nosotros mismos como pecado. La gente a veces no quiere aceptar esto, no queremos aceptar, pero Dios es un Dios bueno. Pero también es un Dios justo y todo padre que ama a sus hijos los tiene que reprender, los tiene que hacer reflexionar, los tenemos que hacer como padres, pues hacer que entremos en razón, ¿verdad? Que entremos en razón propiamente. Por eso es muy importante que tratemos siempre de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos pues salir adelante, para que podamos hacer más cosas siempre con la gracia de Dios. Bueno, vamos, si nos permites, vamos a rezar en este momento un misterio como lo he hecho en otras ocasiones. Las personas que nos están siguiendo ahora, las personas que nos van a seguir de manera diferida, ¿verdad? Pues ojalá se unan también en esta oración. Vamos a rezar solamente un misterio. Un misterio, ¿por qué un misterio? Bueno, para que lo hagamos con profunda convicción aquí delante de la imagen de nuestra Madre del Cielo, recordando la fuerza que tiene como intercesora ante Jesús para poder cada día más comunicarnos hacia Dios y buscar su ayuda y su protección. En este misterio te pedimos, Señor, por las personas que sufren, por las personas que no tienen que comer, que tienen problemas. Señor, sabemos que es nuestra obligación estar aquí, cada quien en sus hogares. Pero también te pedimos, Señor, por las personas que están trabajando, que están cumpliendo una obligación, y también por sus jefes, por sus organizaciones, ya sea gubernamentales o civiles, para que pues cada día se concientice más cuál es la responsabilidad que debemos cada uno de nosotros adquirir. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas del día de hoy, por lo que no he cometido bien el día de hoy. Te pido también para que nos ayudes a saber discernir los tiempos,
y a saber qué es lo que quieres de cada una de las cosas que pasan en el mundo, que nos pasan a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y muerte ampara a nuestra Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Bueno, pues agradeciendo las personas que tan amablemente nos siguieron estos momentos en esta pequeña oración, les comento que vamos a transmitir, a seguir transmitiendo, para gloria de Dios exclusivamente, vamos a seguir transmitiendo pues los videos que tenemos en el portal de youtube.com/supercatólico, todos los videos que tenemos de nuestra fe, que están ahí en ese portal, los vamos a ir transmitiendo poco a poco y queremos preparar un material de evangelización para niños a través de pues, el personaje que tenemos de domingo, ¿verdad? Para evangelizar, precisamente preparándonos para esta Semana Santa. No nos olvidemos, hermanos, del tiempo en que estamos viviendo, un tiempo de Semana Santa, ciertamente con mayor tribulación, ciertamente más, yo diría, vivencial, porque sin duda alguna que es algo importante que este tiempo esté así, y pues pedirle al Señor que nos ayude para hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad, ¿verdad? Pidamos perdón, yo pido perdón por las cosas que a lo mejor no he hecho bien, tal vez algún comentario, alguna publicación, siempre tratando de pues hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre buscando y pedirle a Dios discernimiento en las cosas que hagamos, yo en lo personal y en las cosas que hagan las demás personas, pues pedir por las demás personas, ¿verdad? Tratar de que en ese tiempo de tanta confusión, de tantas cosas que a lo mejor pudieran parecer un poco extrañas, tantos comentarios que nos llegan de tantas cosas, de tantos lugares, ¿verdad? Sobre la enfermedad, sobre nuestra fe, sobre la iglesia, siempre tratemos de seguir, siempre tratemos de seguir y cumplir lo que nos diga el magisterio de la iglesia, lo que nos diga precisamente la iglesia que fue fundada por Cristo. Mientras más problemas haya, mientras más tribulaciones nos topemos en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, ante tanta situación que generan las redes sociales, pues más tiene que ser nuestro compromiso de corregir nuestras faltas, de corregir nuestros errores y darnos cuenta que al final quien va a juzgar va a ser Dios. Eso, si tratamos de hacer su voluntad, debe ser para nosotros algo muy hermoso,
Porque al final de cuentas vamos a ser juzgados por Dios. Lo que hayamos hecho, lo que hagamos, precisamente vamos a ser juzgados por Dios. Y ese tiene que ser nuestro principio básico, fundamental, ante las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Al final de cuentas, les he comentado, estamos hablando de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, de un Dios que nos ama de manera profunda. Pero también tenemos que reconocer a la parte de Dios, que es un Dios justo, porque ciertamente es misericordioso, pero si nosotros no nos apegamos a su misericordia y tratamos en lo posible cada uno de mejorar, de los errores que cometemos, tratarlos de mejorar, cosa que es difícil en verdad, si es, mientras más nos acerquemos a Dios, más difícil se nos puede hacer. Pero si Dios es el que da la gracia, entonces aunque caigamos debemos de intentarlo nuevamente. Y por otra parte, la justicia de Dios se va a acabar en el momento en que nos llame a cuentas. La justicia de Dios, ahí nadie, ni tú ni yo, va a poder decir, es que Señor, lo que pasa es que no nos vamos a poder justificar. ¿Por qué? Porque en su momento Dios juzgará de acuerdo, como dije al principio, de nuestra intención, pero sobre todo de la materia que usamos, si cometemos una falta, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Dios descubre nuestras intenciones, las intenciones del corazón, y por lo tanto, si algo no hicimos bien, pues bueno, Él con su sabiduría sabrá por qué lo hicimos, por qué no lo hicimos. Lo importante es que Él es el que nos va a juzgar, es que Él nos ama de manera profunda, de manera real, y que no debemos de tener miedo ante esta situación. Al contrario, por difícil que parezca, por incoherente que pudiera parecer a los ojos del mundo, esta situación que estamos viviendo en la actualidad tiene que ser razón para buscar cosas buenas de ella. Y alguien va a decir, ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice claramente en una de los versículos que de todo hay que dar gracias a Dios. En otro nos dice que nada ocurre si no es por Dios que lo permite. De tal manera que si permite algo no es porque sea malo, si lo permite es porque necesita de nosotros que aprendamos, que hagamos algo, que busquemos cada uno de manera personal arreglar las cosas que tenemos mal. Todos tenemos cosas malas, todos hacemos cosas que no son correctas, no solo en nuestra vida, sino día a día. Es triste porque día a día, si analizamos en la noche, como se recomienda que se haga, analizamos a través de la oración profunda cómo fue nuestro caminar en el día, nos daremos cuenta cuántos errores tuvimos, cuántos momentos desperdiciados, cuántos momentos en donde no aprovechamos el tiempo como se debió de haber aprovechado. Y es cuando nos damos cuenta que tenemos que buscar la misericordia de Dios, que estamos escasos de esa misericordia, no porque Él no la dé, sino porque nosotros no la buscamos, porque nosotros no propiciamos los momentos para que sean momentos agradables a Dios. Que el Señor te bendiga. Te comparto esto de manera, pues en verdad, de forma muy interna, ante esta situación, para que podamos seguir adelante, para que luchemos, para que tratemos de ser hermanos y nos tratemos siempre de ayudar en lo que podamos. Que tengan muy buenas tardes, ánimo, hoy voy a transmitir nuevamente muchos videos que tenemos en el portal. Ojalá los veas, ojalá los compartas, ojalá que sean para el crecimiento de nosotros y que aprovechemos el tiempo al máximo viendo estos videos o cualquier otra cosa que nos pueda ser útil, leer un buen libro, leer las Sagradas Escrituras, porque este es tiempo que parece que no, pero es un tiempo de gracia que debemos de saber aprovechar. Que pases muy buenas tardes, Dios te bendiga, lo vamos a compartir en los diferentes grupos de redes sociales. Gracias.